Buenas noches a todos los asistentes. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, nosotros le damos las gracias por su presencia esta noche aquí, acompañando la presentación que tendrá Manso Photo Group. El tema que estaremos tratando en el día de hoy, como vemos acá, es un tema muy importante. ¿Por qué trasciende un fotógrafo o una fotógrafa? Nosotros en el día de hoy tenemos aquí a muchos de los miembros de Manso, aquí dentro del auditorio. Levanten la mano, ¿cuántos miembros tenemos acá de Manso? Es decir, que por lo que vemos esta noche se van a sumar otros miembros que quizás todavía no están inscritos en la página de Facebook del grupo. En la noche de hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotros al señor Omar de la Cruz, que es nuestro director de audiovisuales, y él tendrá unas palabras para ustedes en esta noche. Omar. Gracias, Sara. Bueno, quiero darle la bienvenida acá a Funglode y expresarle que para nosotros es un honor poder contar con tantos mansos que al final terminan siendo cimarrones. Pero en realidad hay cimarrones. ¿Dónde están los cimarrones? Mire, levante la mano los cimarrones. Ganaron los mansos. Bueno, realmente la fotografía es la base de todo el audiovisual. El cine es fotografía, las animaciones son fotografía, en fin, la fotografía es la base. Realmente aquí en Funglode hemos dado seguimiento a todo lo que es el audiovisual, especialmente al cine. Ya desde el 2006 contamos con lo que es el Instituto Global de Multimedia, viene impartiendo cursos de cine y televisión y hemos realizado creo que tres de fotografía, pero no hemos tenido nunca la audiencia que hoy presenta, ya que todos los cursos y talleres son dirigidos específicamente a jóvenes que de una o de otra manera se identifican con lo que es el audiovisual y el cine y la fotografía, pero realmente el aprendizaje es continuo. Y si podemos contar, ya lo he conversado acá con mis compañeros, este mismo grupo poderlo llevar a los pueblos, es decir, Santiago, Puerto Plata, Nagua, Higüey, que ellos puedan apreciar el talento de ustedes. Y en esos pueblos siempre realmente nos sorprendemos cuando vamos y le damos la oportunidad, le prestamos una cámara y ellos hacen maravillas que ustedes ni se imaginan, sin tener conocimiento ni siquiera de lo que es un guión, ni de lo que es el cine. Y esos jóvenes salen haciendo... Bueno, en Agua está el ejemplo de, hicieron una película que se llamó A Delivery. Comenzaron relajando y el muchacho hizo la película y recaudó 200,000 y pico de pesos. O sea, el mismo pueblo lo apoyó y los actores eran del pueblo. En fin, él dice que él nunca en su vida había cogido una cámara para hacer una película y él se le ocurrió por un taller que dimos sobre apreciación cinematográfica. Bueno, ya él hasta este momento dice que eso ha sido lo peor que él hizo, porque él empezó a ver todos los fallos, pero no había otra forma de ir a averiguarlo si no hacía algo. Esos jóvenes ya tienen grupos, son voluntarios del Festival de Cine, que también es de Funglode, el cual también yo lo dirijo, y realmente esos jóvenes quieren insertarse dentro de lo que es el audiovisual y las artes, de cualquier manera, porque es una pasión que... Cuando uno comienza a hacerlo, uno no para. Me imagino que con la fotografía a ustedes les pasa lo mismo. Uno siempre tira una foto, le sale bien, pero la que viene es la mejor, y la otra es mejor, y después mejor. Es decir, nunca se va a acabar. Quiero que a partir de ahora, de este momento, quedo abierto para cualquier otra actividad, y que ustedes se integren. Podemos dar talleres, podemos ponernos de acuerdo luego para dar talleres a jóvenes de una semana, cómo tirar una foto, cómo utilizar la cámara, que muchos tiran fotos, pero no saben utilizar la cámara, solamente le dan al obturador y muchas veces son buenos fotógrafos, pero no saben utilizar las herramientas. Este año hubo algo que nosotros nos sorprendimos durante el festival, fue de la Escuela de Cine y Televisión de la UAS. Un profesor se le ocurrió que la materia
era ir tirar fotos en la alfombra roja. Ustedes no se imaginan. Todos esos muchachos llegaron a tirar fotos, a tirar fotos. Bueno, ya quieren hacer la exposición de las fotos que tomaron durante la alfombra verde, que era como lo denominamos. Y realmente esos jóvenes ya quieren que comencemos a hacer concursos de fotografía, en fin, o sea, insertarse dentro de lo que es la fotografía, pero para llegar al cine, muchos se quedarán en el camino solamente con la foto fija. Ya el cine tiene su ley, que también se va a aplicar no simplemente a la cinematografía, también aplica de lo que es en parte fotografía. Luego vendrá la ley de la comunicación, donde estarán abarcados todos los géneros, no solamente el cine, sino también la fotografía, la música, el canto, en fin, no solamente centrándonos en lo que es el cine. En fin, bueno, no le quito más el tiempo, quiero volver a reiterar nuestro agradecimiento por participar acá en Funglode y que no cortemos este hilo que se ha comenzado para que podamos llevar esto mismo a los pueblos, traer a los jóvenes a que aprendan y que uno no sabe quién es quién y que al final será el mejor fotógrafo y en un futuro podamos decir, ese joven lo tuvimos con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Omar, por tus palabras. Ahora nosotros vamos a cederle la palabra a nuestro querido, admirado, respetado y más famoso Héctor Emilio Mota Portes, alias Motica, cariñosamente. Motica es una persona que muchas veces a uno le dicen, tú no te imaginas cuánta gente te conoce. Él sí se imagina cuánta gente lo conoce porque lo lleva contado en la página de Facebook. Y sobrepasa los 3,000 ya, por lo menos en el área de la fotografía. Como decía Omar, nosotros nos sentimos sumamente complacidos de que ustedes estén aquí hoy con nosotros. Este evento se está transmitiendo simultáneamente por nuestro canal de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Digital 15, es decir, que los que no pudieron estar aquí presentes van a tener la oportunidad de verlo a través de la transmisión simultánea, diferida, perdón, también online, obviamente. Y nada, señores, aquí lo vamos a dejar en las mejores manos de los expertos, que son los panelistas, y que el señor Motica se va a encargar de presentar en un ratito. Vamos a cederle a él la palabra y a darle la bienvenida y a aprovechar esta noche, porque tenemos aquí, como dicen por ahí, la crema innata de la fotografía dominicana y cubana. Eso era alguien que estaba aquí diciendo algo y me hizo confundir. Bueno, vamos a tener aquí la crema innata de la fotografía dominicana. Vamos a aprovechar estas informaciones, este conocimiento de estos profesionales en el área de la fotografía para nosotros salir enriquecidos. Esto no es un evento, no es una conferencia, esto es un conversatorio. Aquí ustedes están para preguntar, para dar su opinión, para externar cualquier inquietud que tengan respecto a la fotografía. Nada, señores, muchísimas gracias por estar aquí y le cedemos la palabra a nuestro querido Motica en la noche de hoy. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por asistir atender a la gentileza de nuestra convocatoria. De manera especial, un agradecimiento tanto a Sara Romero como a Omar de la Cruz por la gentileza de su acogida en este auditorio y a todo el equipo de Funglode, los técnicos que nos ayudan en la transmisión y en la grabación. Desde que en Manso Fotogrú establecimos lo que conocemos como la escuela virtual, nos hemos preocupado por llevar el conocimiento fotográfico de nuestros miembros cada vez a un nivel más alto. Dentro de las actividades que tenemos cada semana, ustedes han visto que de vez en cuando tenemos la biografía de un fotógrafo famoso, o bien la historia que envuelve una fotografía famosa, que no necesariamente es de un fotógrafo famoso. Eso se suma a los diferentes links de temas de interés, de ayuda y la ayuda desinteresada que brinda el staff de la escuela virtual, que
maneja nuestro querido Luciano, alias Luqui, que le dan el apoyo a todos aquellos nuevos miembros de nuestro grupo o a personas que se interesan por mejorar su desarrollo fotográfico a través de lo que conocemos como la Escuela Virtual, que es un evento dentro de nuestro grupo de Facebook. Con este conversatorio iniciamos una nueva modalidad de actividades que se extenderá luego a la colocación en internet de una serie de videos que Luciano y el equipo de la Escuela Virtual han venido trabajando con tips de fotografías aplatanados, no como lo que encontramos en YouTube, sino con unos tips bien interesantes para todos los miembros del grupo. Todo esto con el único interés de contribuir al desarrollo de la fotografía y de los fotógrafos, no solo en República Dominicana, sino a nuestra comunidad internacional de miembros, que hoy nos siguen, aprovecho, para seguirnos no solamente a través de la página de Facebook, no solamente hoy a través de la página de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, quien está transmitiendo online, sino también tenemos un link donde nos están siguiendo. ¿Desde dónde, Raki? ¿Desde dónde ya te reportaron audiencia? Excelente. Bien. Esto para los que no pudieron, para los que no pudieron asistir en la tarde de hoy. Hoy vamos a analizar por qué hay fotógrafos y fotógrafas que se han destacado de los demás. Hemos visto cómo en la música, la pintura, la literatura, la escultura, cualquier rama del arte, hay individuos que logran trascender su espacio, su entorno y su tiempo. Desde que escuchamos nombres como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Miguel Ángel, Velázquez, Dalí, Picasso, Shakespeare o Saramago, inmediatamente nos vienen a la mente melodías, imágenes o estrofas de sus obras. Lo mismo sucede cuando en la fotografía escuchamos nombres como Ansel Adams, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Elliot Erwitt u otros. Estos brillan como estrellas en el firmamento. Pero en fotografía se presenta un fenómeno que no necesariamente se da en otras artes sobre todo en las artes plásticas. Una sola foto de un fotógrafo o fotógrafa no muy destacado genera un impacto tan trascendente que permanece en el tiempo para siempre. Así quedan en nuestra memoria las imágenes como la de aquella joven refugiada afgana capturada por el lente de Steve McCurry, o la titulada Una chica americana en Italia, capturada por el lente de Ruth Orkin, cuando con sus 29 años apenas era una aspirante a fotorreportera. Dos ejemplos de cómo una sola imagen puede catapultar a la fama a un fotógrafo que no necesariamente en ese momento es famoso. Así hay centenares de ejemplos, no solo orientada a la parte de fotoreportaje, sino básicamente en la parte artística. Edward Weston, un maestro de la fotografía, dijo alguna vez algo que pudiéramos traducir como: no veo ninguna razón para retratar lo que es obvio. Quizás todo reside en eso, para capturar imágenes que trasciendan tiempos y fronteras. O quizás eso es solo una parte. Eso precisamente es lo que queremos comenzar a descubrir esta noche. Para ello contamos con la presencia de quienes nos acompañan en el panel. Todos ustedes saben que estaban anunciados, además del señor Ángel García, como parte de este panel, la señora Mayra Johnson y el señor Carlos Acero. Ambos por razones de fuerza mayor que se presentaron en el día de ayer y que tienen que ver con el compromiso que ellos tienen de inaugurar el próximo jueves el Centro de la Imagen, no pudieron acompañarnos esta noche. Pero contamos con dos bateadores designados de poder. Son ellos el señor Pedro Genaro Rodríguez y Herminio Alberti León, quienes nos acompañan junto a Ángel García, empresario y coleccionista de arte, quien además
nos quiso traer para que viéramos en vivo parte de su colección y que no solamente la veamos en los libros y en la y en el internet, sino que nos la presentará en vivo esta noche. Estos destacadas personalidades, investigadores, nos ayudarán a descifrar este código secreto que hace destacar una imagen sobre las otras y convertirla en una pieza de arte y consagrar a quien la realiza. Lo que hoy tenemos no es una charla, como bien apuntó Sara, es un conversatorio. No es una ponencia, es un coloquio entre todos nosotros y nuestros panelistas. Al final, no necesariamente estaremos todos de acuerdo ni lograremos un consenso sobre cuáles son los elementos que hacen que un fotógrafo o una foto trascienda en todo su entorno, a su entorno y su tiempo. Pero de seguro que servirá para incrementar nuestro acervo cultural fotográfico y tal vez en algunos cambiará la forma de componer su imagen antes de disparar el obturador. Nos sentimos altamente complacidos con el respaldo que ha tenido esta convocatoria. Y desde ya quiero invitarle a que los próximos seminarios y conversatorios que tendremos a través de Manso Fotogroup y de Funglode y a través de la escuela virtual que iremos desarrollando los videos que ya explicamos. En esta parte queremos invitar a Herminio para que haga la primera presentación. Vamos a tener tres presentaciones: Herminio Alberti, luego Don Ángel y finalmente Pedro, quien va a abundar sobre los fotógrafos dominicanos que han tenido trascendencia. Buenas noches. Como no se nota la diferencia, porque es un cambio de calva. Sí. Esto necesito enchufar. En lo que la computadora me dice saludo y yo puedo verle la cara, quiero aclarar un par de cositas para que no se piense que uno es experto en nada. A mí me gusta la fotografía, hace unos 40 años, 40 y pico de años que estoy en esto. Y como ustedes vieron, el que ha visto mi libro y eso, por razones familiares lo dejé y por un impulso que me entró después que mis hijos se graduaron, me acerqué a Pedro Genaro y a Cuti Reyes. Y a Domingo Batista le dije, yo quiero volver a meterme en este lío. Y me agarraron de la mano en los últimos 2 años y he tenido una experiencia maravillosa. Esto es algo único, algo que hace que no le dé infarto a uno. Uno tiene muchos clientes que le lloran a uno en el negocio de consultoría. Entonces yo lo que hago es que después que me lloran mucho, me voy a la computadora y me pongo a ver cosas de fotografía, agarro mi cámara y me voy y boto el golpe. Anoche, estando yo en Caracas, yo estaba el domingo 16 en Caracas, regresaba esta llegar a las 5 y pico de la tarde, suena el teléfono como a las 11:20 y me dice, Herminio, es Pedro. Dice, dime, Pedro, ¿qué hay? Dice, ¿tú me quieres ayudar en algo? Digo, dime. Mira, que yo tengo un compromiso, que Mayra tiene esto, tiene este problema, y Carlos, y yo quiero que tú te anotes dos palabras ahí: imagen trascendente. Digo, ¿y para qué es eso? No, que mañana a las 6 tú tienes, a las 7 de la tarde, tú tienes una participación, un conversatorio en Funglode. Y le digo, para fuñirlo, y eso es con saco y corbata. Me dice, bueno, como tú quieras, tú te vas como tú quieras, pero vamos a estar la familia de fotógrafos ahí. Digo, mira, yo no estoy seguro que pueda, pero si me da tiempo esta noche, yo lo hago el montaje. Y como tú me diste dos palabras, yo voy a usar mi filosofía de vida en fotografía en esa charlita de 10 minutos. Y hacemos un conversatorio. Y eso es lo que he tratado de hacer. La terminé hace 20 minutos en mi casa. O sea, cuando el tapón me dejó llegar aquí. Espero hacerlo en 10 minutos. Ojalá les guste. Es mi filosofía de vida que va muy normada con imagen trascendente. Y tiene mucho que ver con los impulsos que me ha dado Cuti, Pedro y Domingo en la fotografía. Y les comento. Yo creo mucho que la fotografía tiene su base en las ideas de cada uno de nosotros.
El que piense que la fotografía es salir con un dedo a darle a un obturador y una cámara, que deje eso. Que ponga su mente a pensar. Las neuronas viven durmiendo en el cerebro de uno. Entonces hay que pullarla y hay que cuquearla, como decimos nosotros en Santiago. Y hay que sacar adentro lo que uno tiene. Si tienes tú el arte y tienes la suerte de poder visualizar un mundo detrás de un objeto, no solamente que te enseñen un celular, le escondo la marca para que no digan que estoy dando promoción a nada, y usted viendo el celular se le ocurren 22 ideas, agarre la que más le guste y trabájela. No la deje ir, las ideas no vuelven. Después que le pasó por delante una, échale mano. Yo tengo una persona que lo estoy mirando desde que llegué, y le hice así cuando llegué, que es Fer Figueras, a quien también desde que yo me integré aquí, le sigo sus fotos en internet, porque tiene un mérito increíble. Él se deja llevar sus ideas, él las agarra. Entonces nosotros tenemos que trabajar en un concepto de que la imagen tiene su nacimiento en las ideas que usted tenga. Una imagen que usted produzca, si no tiene una idea detrás, no va para ningún lado. Y como esto es imagen trascendente, yo uno las dos cosas. Trabaje lo que es una imagen, trabájela, pero veremos el concepto ya al final, cómo usted la trabaja. Hay un punto que a usted se le ocurre en la mente, algo que le rompe el esquema. Es como cuando usted pone los ojos en nebulosa y deja de tener foco. Y usted verá que usted ve una mancha. Haga el ejercicio, va cambiando, se pone blanco, así están viendo ustedes ahí, su ojo se abre y ya el cerebro registró algo diferente y sencillamente usted aplica sus ojos a lo que el cerebro le mandó a hacer. Si usted en ese momento el ojo suyo no lo canaliza con lo que el cerebro le dio, mejor haga otra cosa. Dedíquese aquí se necesita muchísimo barrendero en la calle que está sucísima. Vamos a hacerlo, yo hasta le tomo la foto a ustedes gratis y se las regalo. Pero vamos a utilizar las ideas. Es una de las cosas que yo les recomiendo. Yo creo mucho que para trascender, usted tiene que prenderse la mecha del cerebro. Usted busca una imagen trascendente, se pone a pensar y realmente hace que prenda algo. Tiene que prender algo. Si usted no se siente que el cerebro se le calienta, el fusible está jodón. Busquemos la forma de prendernos algo adentro. Yo disfruto mucho rascándome la calva porque no tengo pelo que se me caiga ya. Entonces lo que hago es que me encuentro la grasa, me saco una grasa de la cabeza cuando está muy caliente. Y agarro agua fría y busco y me echo un jarro de agua a la nevera porque a veces se me pone ardiendo y cojo y llamo a Cuti. Cuti, se me ocurrió una cosa y Cuti me dice, ¿qué? Ta, 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 ta. Me dice, bueno, va a ver qué tú encuentras. Esa palabra, va a ver qué tú encuentras, es parte de la filosofía que yo he aprendido en esto. Y quiero conversar con usted sobre trascendente, trascendencia y trascendental. Porque esto es imagen trascendente. Y muchos de nosotros nos agarran la luz y se pone a ver qué es eso. Miren, trascendente es algo que sobresale y sobrepasa ciertos límites. Nos quedamos siempre pensando que trascendente es lo que sobresale. Y ya. Yo sé lo que es trascendente, no me pregunto, es una tranca, yo eso lo vi, lo estudié en bachillerato, me acuerdo perfectamente. Pero para que sea trascendente y sobresalga, tiene que pasar ciertos límites. ¿Cuáles serían esos límites? Lo que usted mismo se pone. Nosotros nos acostumbramos, porque el chiquito nos acostumbra. No fuña, no embrome, deja eso, se va a romper. Olvídense de eso. El mundo ya no es así. Las imágenes tienen una idea detrás que usted tiene que dejar que pase por allá. ¿Cómo se convierte en trascendencia eso que es trascendente? Es que tiene calidad. Si no tiene calidad, no va para ningún lado. No va más allá de un límite. Tiene importancia y es consecuencia de algo que a usted se le ocurrió. No a otro, es a usted se le ocurrió solamente. Y para que sea trascendental, tiene que tener importancia. O sea que hacemos un recuento, algo importante le surge de la idea y trasciende el límite. Eso es lo que andamos buscando esta noche. Aclarar que la fotografía es una imagen de trascendencia. La fotografía realmente que vale. En el año 60, un señor, mucha gente ni caso le ha hecho, a mí me marcó mucho, y quiero aclarar aquí que yo no tengo esa tendencia política jamás en la vida, pero tengo que reconocer que ser fotógrafo artístico me permite a mí jugar con todas las creencias ideológicas y tratarlo con todo.
Cuando yo en mi casa, a raíz de que salió esta foto en el mundo, yo dije que me había encantado. Yo no estaba ni casado, yo tengo casado 36 años. En el año 60 y pico, ni se notó, pero en el 71 sí trascendió la foto. Yo vivía allá en la capital, a ese de Santiago. Ese señor que está ahí tomó esa foto. Sencillamente, ese señor se llama Alberto Corda. En realidad es Díaz Gutiérrez, los dos apellidos de él. Él estaba a 7 metros de la persona, del objeto que él utilizó para la foto. Y él sencillamente trabajaba por una revista que editaba, recogía los recuentos de lo que pasaba en esa época en ese país. Lo tomó con un lente rayado de su uso, porque no tenía para comprar otro. Y nosotros estamos pidiendo lentes todos los días por internet. Ya tenemos Dorama, Amazon, el otro, y mira que me lo trajo mi amigo, y llévate tu cuarto, mira que ese lente cuesta $688, toma, es más, préstame 88, que nomás tengo 600. Inventaba muchísimos rebuses para conseguir los lentes, es más, que es usado. Yo digo a Cuti diciendo que termino, que hay un lente usado por allí, siempre está buscando informaciones. Eso es chulísimo, pero yo pienso que más que un lente nuevo, más que estar comprando equipo, es decir, yo tengo el último equipo, es coger el equipo que usted tiene, y exprimirlo y sacarle jugo. Y usted llegar a tener la satisfacción de decir, carajo, qué bien me siento. Mis fotos están siendo comentadas, ojo lo que voy a decir, para bien o para mal. Porque no esperen que le van a dar coba a todo el mundo. Bueno, yo en 2 años que volví, a mí me han arrasado y me han acabado. Y en mi última exposición, yo estaba haciendo el cuento a los muchachos, a Fer se lo dije y a Cuti, yo estoy parado aquí, la persona que está de fotógrafo y no me conoce, y está acabando con una foto mía. Y yo feliz. ¿Por qué? Porque se está hablando con una foto mía. O sea, cuando hablan de una foto tuya, bien o mal, no se pongan bravos. Los que están empezando fotografía, cójanlo suave. En Santiago yo decía, cójanlo con su avena, que eso vale mucho. ¿Qué es lo principal? Que usted aprenda a usar las neuronas y usted planifique. Eso que está ahí es un musú. No son neuronas, es un musú de eso de fregar. Que me encantó en mi casa el otro día, agarré, le tomé la foto y lo tenía guardado y le dije a Cuti, para algo será eso y me sirvió para Pedro Benar hoy. O sea, planifique para encontrar, y aquí es lo principal que yo quiero compartir con ustedes. Una foto de imagen trascendente, usted no la busca, usted la encuentra. Y usted mira, Hermino, ¿y cómo es eso? Si yo salgo en safari y salimos en grupo y vamos 3 y nos vamos a las 2 de la mañana para la frontera, o salimos a las 5 de la mañana para, ¿cómo se llama? La Sierra de Bauruco, y los sanduchitos, y el cante está junto. No busque. Tenga la capacidad y la paciencia de encontrar. Son dos cosas muy diferentes. Y es mi filosofía, y gracias a Dios me ha ido muy bien con eso. Yo estoy satisfecho. Yo espero que el otro que las vea la foto esté satisfecho de alguna forma. Yo estoy feliz con que uno de 100 esté satisfecho. Pues por lo menos uno, mi mujer, yo estoy seguro que no es la que me va a hacer caso, pero a lo mejor uno de ustedes. ¿Qué yo digo de la imagen? Cuando yo digo que es planificar, planificación es sencillamente, ¿qué yo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y quién lo va a hacer? O sea, a veces yo digo, lo hago yo. El salir en equipo y en grupo tiene cosas buenas y cosas malas. Porque hay mucha gente que se dedica a copiar. Y a mí me encanta copiar con la Xerox, la Canon, ahí. Donde, ¿cómo se llama el sitio que imprimen? Donde imprime fotocopias, Print City, valga el anuncio. Me encanta sacar fotocopias, pero de trabajos escritos. Traten de no copiarse unos a otros. Cuando salen, explótense ustedes. Y es más, pónganse al lado del mejor que tengan al lado y párense al lado. Estamos aquí, nada, voy a abrazarte a ver cómo sale. Me pongo aquí y busco tratar de tomar mejor foto, mejor encuadre, mejor objetivo que quien está al lado mío. No tratar de hacer lo mismo. Y yo lo he visto, ¿eh? Gente que va, te persigue y hace ¡fuá! No, que no importa, yo no la voy a usar, pero ¿tú, para qué la toma? ¿Para qué la toma? Eso, aunque ustedes no lo crean, al fotógrafo que quiere no servirse de la fotografía, sino servir con la fotografía, le molesta. Pero no lo dice, el que es serio no lo dice, se lo guarda. Entonces, eso es una vivencia que yo tengo, que quiero compartir. Casi finalmente, porque son 10 minutos que me dijo Pedro que me tratara de ser escueto. Yo condiciono una imagen trascendente con algunas cosas que quiero compartir con ustedes, que a mí me ayuda mucho. Uno es que la imagen sea clara, y no clara porque esté en foco, sino que el mensaje
sea entendible. Y no solamente entendible, usable y que tenga un ejemplo. Las fotos que se hacen para verla bonita son fotos de turistas, que son las que dicen, qué lindo, mira el barco cómo salió, mira el burro, mira el coche en Santiago. Ya no hay coche, ya hay un motor ahora que anda ahí. Segundo, ¿qué otra cosa hay? Por favor, que sea original. Ya lo dije ahorita, no copien. Púyense, ustedes son inteligentes, aquí hay demasiada gente buena. Yo decía ahorita, cuando vi que decían crema y nata que estaba aquí, yo dije, bueno, yo soy el suspiro de la crema y nata. Está la crema y la nata y yo soy el suspiro. Estoy feliz con ser suspirito nomás. Tercero, trate de dejar un sello. Deje un sello con su foto. No quiera ser del montón. Que cuando una foto suya se vea, dice, esa foto es de Roger. Esa foto es de Fer. Esa foto es de Uribillo. O sea, que la gente vea y hay una diferenciación. Yo soy mercadólogo, yo vivo de eso, de meter muchísimo cuento y me lo cree la gente. Con su foto, metan el cuento que usted tenga vivencia. No doren la píldora. La verdad es lo que queda suyo. Y usted lo entierra mañana, le ponen una lápida y lo único que le ponen es el nombre suyo. Mire, el marido o la mujer suya se casa con otro. Los hijos le gastan lo suyo. La casa se la vende y se la reparte. Lo único que queda es la tarja. Dejen su nombre y el sello en la foto. Que todo el mundo se acuerde que esa foto es suya. Que la foto sea balanceada. Y yo no quiero entrar en detalle porque hay detalles técnicos. Yo estoy leyendo todos los principios técnicos de la fotografía que cada rato me mete Goche Cuti y me dice, espérate, que tú le falta esto, le falta. Y yo callado. Yo no digo nada porque como sabe más que yo. Y Domingo me mete Goche también. Y yo feliz. ¿Por qué? Porque aunque yo sepa lo que me están diciendo, yo quizás sepa más que ellos en un momento dado, usted tiene que ser humilde. Cállese la boca, deje que otro hable. Y déle el gustazo que sepa mucho. Y después usted va y toma su foto. Y le va bien. Que la foto sea ejemplar. Si usted toma 2.800 fotos, tírela a la gente que dice, ¿y para qué tú tomas tantas fotos? Que yo fui ahora en Caracas, yo tuve una semana, 10 días trabajando, y el domingo le dije a mis hermanos venezolanos, hermanos de padre que tengo, lléveme al Ávila, que no lo conozco. ¿Y por qué tú quieres subir arriba? Digo, porque vi un trabajo en Discovery Channel que quiero, me gustó y quiero ir. Venden unas fresas riquísimas con una, que tú te comes un vaso por nada, no cuesta nada, y me subieron. Y a mí me dio con sentarme en la orilla de un barranco, que yo veía para abajo, yo no veía nada. Me recordó la foto que toma aquí en Cañón del Colorado, que vienen los que van allá al cañón. Y yo, pues eso está ahí mismo en Venezuela, a hora y media de aquí, a dos horas. Váyase para allá. Entonces estaba el cielo cerrado completo. Y me dice mi hermano, uno de mis hermanos, ¿y qué tú hacías sentado? Y yo, esperando que el cielo se me abra. Ah, pero tú eres un soñador, tú estás loco, eso se cierra a tres horas. Digo, siéntate a ver tu vinito de arriba, déjame tranquilo aquí. Yo con mi patica cruzada y mi camarita con mi trípode. Y el cielo, como a la hora y cuarto, hizo así. ¡Fua! Y me dijo, Herminio, todo aquí duró 3 minutos. Y yo así, fuá, y se cerró otra vez. Yo voy a compartir eso después con Fer, como Fer que me manda fotos de, rara, para que él vea lo que se ha tomado. Chulísimo, no la tengo aquí, porque la acabo de llegar. Pero debe ser así. Y, finalmente, la cualidad que yo creo que debe tener, que debe ser creativa. Y yo a veces pienso que se abusa de la creatividad, creyendo que uno es creativo, uno tiende a copiarlo de fuera. Y dicen, como nadie recibe esa revista, yo lo voy a copiar. Como yo soy el único que puedo pagar los $65 para suscripción, o los $175, yo la voy a copiar y voy a ser la estrella dominicana. Déjese de eso. De verdad que déjese de eso. Porque el mundo da mucha vuelta. Y a la corta o a la larga, usted se va a topar los 2 meses con alguien y va a decir, mira. Mira ahí, la copiaste. Esa foto fue tomante que la tuya. Ese momento, no lo tenga. No lo tenga, porque no vale la pena. Y ya finalmente, quiero, mi filosofía es esa. Una imagen no se busca, se encuentra. Señores, muchas gracias. Yo ahora quería, cuando me hablaron de por qué trasciende una fotografía o un fotógrafo, a mí me pareció que sería una buena idea examinar un poco la historia de la fotografía y por qué en diferentes momentos de la historia de la fotografía mundial ha surgido un fotógrafo que ha aprovechado un momento y ha aprovechado una personalidad, un trato personal de él,
algo que lo haya forzado para sacar algo nuevo y diferente. Vamos entonces a analizar a siete de estos fotógrafos, pero antes de eso quería meterlos dentro del contexto histórico de la fotografía. Desde el invento de la fotografía, la mayoría sabemos que la fotografía se inventó en 1827, un francés, Joseph Nipse. El señor Nipse se crea una compañía con el señor Louis Daguerre. El señor Nipse muere a los 4 años de crear la compañía, se queda el señor Daguerre. El gobierno francés descubre que tenía algo extraordinario en las manos y le ofrece al señor Daguerre comprarle el invento para ofrecérselo gratis a todo el mundo, menos a Inglaterra, porque los ingleses y los franceses no se llevaban muy bien. El señor Daguerre, en típico modismo francés, decide simplemente irse de Francia, irse a Inglaterra y privatizar su invento en Inglaterra y hacerse millonario allí. Esa es la realidad de cómo surge la fotografía a nivel mundial. Poco a poco, poco tiempo después, el señor... hay varias cosas... De repente me subieron el volumen. Hay varios asuntos que ocurren por el medio, se crean diferentes tipos de fotografía, se crea la creencia indisoluble en el negativo, y eso es algo que en un momento dado en la transición de la fotografía análoga a la fotografía digital, hubo mucho debate sobre el tema de la creencia en la fotografía digital. Porque no tiene la base sustentada de un negativo real. Es importante que sepamos que el primer reportaje fotográfico de la historia, en 1855, lo encomendó la realeza inglesa, el gobierno inglés, a un fotógrafo inglés que se llamaba Roger Fenton, para que fuera a tirar fotos de la guerra de Crimea, a grabar la guerra de Crimea para llevarla de vuelta a Inglaterra y demostrar cómo los caballeros ingleses estaban acabando con los crimeos y dándole la vuelta al mundo por allá y siendo los caballeros ingleses. El señor Fenton fue con su carromato allá a Crimea y volvió 4 o 5 meses después, efectivamente mostrando fotos de los caballeros ingleses montados en sus caballos con un montón de muertos y todo alrededor de ellos, cuando en realidad les estaban dando una pela a los ingleses, que los estaban matando a toditos. Así que, para que lo sepan, el primer reportaje fotográfico de la historia ya fue mentira. Así que no crean tanto en eso de la realidad del negativo, porque en sí todo depende del uso que se le dé. Siguiendo un poco más para adelante, en el año 1888... el señor Eastman crea la compañía Kodak. La compañía Kodak, la primera cámara que sacan fue la modelo 1. Es curioso, esto es un dato curioso que lo leí en un libro recientemente. Al señor Kodak se le ocurre fabricar una cámara fotográfica porque él trabajaba para una compañía legal de inversiones internacionales, y le dijeron que había unos terrenos en la República Dominicana que querían tirar unas fotos para comprarlos. Y el señor Kodak aprendió a tirar fotografías y vio lo increíblemente tedioso y pesado que era cargar con un carromato para poder tirar una fotografía. Total, nunca hizo el viaje, pero sí se inventó la primera cámara portátil del mundo. Y todo fue por ese encargo que le hicieron de venir a la República Dominicana. Eso está eso es histórico. ¿A qué viene esta entrada dentro del contexto histórico? ¿Qué ocurría en los años, a mediados del siglo XIX, en los años 1850-1860? No había fotografía, todos los libros, todos los museos, todas las ilustraciones del mundo eran por artistas. Eran artistas, pintores, dibujaban, escribían, todo. Yo recuerdo libros cuando yo estudiaba en los jesuitas en España, que eran muchas de las fotos, no eran fotos, eran simplemente dibujos de una flor o de lo que sea, o de las pirámides de Egipto, lo que sea. Todavía, eso en los años 60 todavía se veían esas cosas. De repente sale la fotografía y todos estos señores que pintan, y eran grandes artistas, pintaban, pero se dedicaban a eso, eran pintores profesionales para rellenar libros, se encuentran con que tienen una competencia que es mejor y más real, y de repente no saben qué hacer. Y hay quien dice que el expresionismo y todo eso surgió como una reacción
a la introducción de la fotografía en los ambientes que antes eran propios de la pintura. A eso viene entonces que los fotógrafos descubren que sale el señor Kodak con su camarita y de repente los fotógrafos deciden que necesitan hacer algo para que también la fotografía se considere un arte. Y sale el movimiento pictorialista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en que se inventaron diferentes tipos de impresión, diferentes tipos de cámaras, todo con fotos un poco nubosas, un poco fuera de foco, un poco fuera de... todo muy romántico. Y eso llevó una reacción posterior en que los fotógrafos se reunieron y decidieron, los fotógrafos profesionales decidieron, no, vamos a hacer fotografía de verdad. Y eso me lleva un poco, esta introducción, al primer fotógrafo del que quiero hablar de él, que es el señor Edward Weston. Edward Weston se juntó con... Se juntó con un grupo de fotógrafos, Stiglitz, Ansel Adams, unos cuantos, y formaron el grupo F64. El grupo F64 reaccionó contra todo lo que era el pictorialismo y decidió que la fotografía debía ser fotografía. Está virada la pimienta. La fotografía debía ser real, realista, y tratar de explotar ese realismo hasta el máximo. Edward Weston también fue el primer modernista, se considera el primer modernista de la fotografía, pues tomó un pimiento y le dio formas hasta sensuales. Hay quien dice que eso es una pose de desnuda, o sea, da todo tipo de impresiones. La importancia de Edward Weston fue que consiguió su entrada histórica dentro de la fotografía, creando su grupo, creando su asociación también con Tina Modotti antes de la creación de F64 en México, hizo un montón de fotografías, todas dentro de un nicho y todas cortando con lo que era la fotografía tradicional hasta ese momento. Que te la mude para que no, para que se vea. Eso en cuanto a Edward Weston. El siguiente fotógrafo del que quiero mencionar algo es el señor Philip Hassman. Escogí fotógrafos que es fácil, a los cuales es fácil asignarles un nicho. Esa es la foto. A los cuales es fácil asignarles un nicho. ¿Cómo Philip Hassman, siendo un retratista tradicional, de repente se convierte en un retratista famoso? El señor Hassman se inventó algo que se llamó la saltología, o en inglés es jumpology. Él decía que todo el mundo cuando saltaba le salía la personalidad propia. Decía que cuando la gente saltaba y les tiraba una foto a ellos en el aire, por ahí pasaron presidentes, Nixon, Marilyn Monroe, por ahí pasaron prácticamente toda la gente importante de la época, y de todos ellos tienen una foto saltando en el aire. Y todos verdaderamente tienen un brazo por un lado, una pierna por otro, todos tienen una expresión diferente, y él dice que a él le salía la verdadera personalidad a cada uno. Encontró su nicho. Obviamente son todos fotógrafos técnicamente correctos. Encontró su nicho, lo trabajó bien y pasó a la historia manejando su nicho. Después él siguió haciendo sus retratos, encontró algunos temas, hizo algunos retratos famosos, hay un retrato de Einstein que es muy famoso de él, que no está saltando, pero vamos a decir, el colmo fue cuando le dice a Dalí que salte. Obviamente Dalí no va a saltar, Dalí tiene que inventarse algo más pesado. El montaje de esa foto fue francamente impresionante, los gatos ese que ustedes ven verdaderamente los tiraron, este que tiene aquí que tiene la curva, eso fue que lo tiraron desde aquí abajo, dentro de un cubo de agua, la silla está colgando, señora, ahí no hay nada digital, esa foto fue tirada en 1960 más o menos. La esposa estaba agarrando la silla por este lado. O sea, eso está todo, ahí no hay nada digital. Eso es un ejemplo de cómo un fotógrafo encuentra un nicho, lo desarrolla, crea fama y vive de su arte. Y hoy en día las fotos de Hassman se cotizan bastante bien.
El siguiente, a ver a quién tengo aquí. El siguiente fotógrafo del que vamos a hablar es del señor Cartier-Bresson. De Cartier-Bresson, ¿qué se puede decir? Que ya ustedes no sepan, es un señor que se ha pasado la vida simplemente tirando obras maestras una tras de otra. Ansel Adams dijo en un momento que un gran fotógrafo se daba por satisfecho si tiraba una obra maestra al año en su historia fotográfica. Cartier-Bresson yo creo que fácilmente puede caer dentro de esa categoría, porque él dentro de todo su trabajo prácticamente no hay quien diga que hay nada malo. Sí es simbólica esta fotografía porque define lo que Cartier llamaba el momento decisivo. Hay, igual que la foto que enseñaron anteriormente de Ruth Orkin, de la muchacha americana en Florencia, hay quien opina que esa foto fue dirigida por un director artístico porque es tan perfecta. Hay muchos coleccionistas que consideran que la foto es demasiado perfecta. Todas las poses de todos los italianos y todas las miradas y todo son demasiado perfectas, demasiado posadas para que todo saliera tan bien. Hay quien opina que esta foto también es montada. Si miramos la foto, en la proyección no se ve muy bien. La original se ve mejor. Hay un pequeño póster atrás del señor que está, ahí parece una figura de un circo brincando en la dirección contraria. ¿A qué se refería Cartier cuando hablaba del momento decisivo? Cartier se refería a que uno no sabe, este señor está brincando, pero uno no sabe la profundidad de ese charco. Ese charco a lo mejor tiene un metro para abajo. Ese charco a lo mejor tiene, es una cosita, uno no sabe lo que va a salpicar. O sea, el momento decisivo de Cartier-Bresson se basaba en un poco en qué viene después. Y no tirar fotos, no tirar la foto simplemente por tirarla. Frank Horvath, otro fotógrafo italiano-francés de la época, definió la fotografía como el arte de no apretar el obturador. O sea que cada uno puede crear su propio nicho, buscar su estilo y seguir trabajando en él hasta el final. Yo creo que me voy a pasar los 10 minutos, pero vamos a ver si lo hago un poco rápido. Uno de los temas más en fotografía más establecidos es el desnudo femenino. Ruth Bernhardt es posiblemente, o está reconocida por muchos, incluyendo Ansel Adams, como la fotógrafa que mejor ha sabido captar el desnudo femenino. La sensibilidad de Ruth, sobre todo en los años en que ella tiró estas fotos, era simplemente fuera de serie. Hay quien opina que esa sensibilidad se basaba en su bisexualismo. Ruth fue una persona que durante muchos años practicó el lesbianismo y después en sus años ya de adulta se casó con un señor y hasta su muerte. Pero en esa época, remontémonos a lo que era Estados Unidos en el año 1955, que fue cuando se tiró esa foto. Estados Unidos era una sociedad muy cerrada. La foto de In the Box, el desnudo In the Box, saliendo de la caja, se refería precisamente a ese momento histórico en que ese sexualismo estaba tratando de salir a la sociedad, un poco como decían hace poco, salir del closet. Pues ella se refirió en esta foto a ese momento específico. Por eso esta foto crea un nicho, aprovecha el momento histórico, aprovecha el momento artístico y aprovecha el momento personal de la persona. Y en eso ha creado una obra maestra. Ella tiene otra cantidad enorme de desnudos. Hay quien dice también que los mejores desnudos masculinos los crean los fotógrafos homosexuales, ya sea el Barón de Meyer o no sé, hay otros tantos. Mapplethorpe, hay quienes dicen que los desnudos de Mapplethorpe o de ¿cómo se llama este? El de moda. Avedon, Richard Avedon. Son un poco demasiado brutales. Y yo, es posible que yo concuerde con ellos. Hay que ponerlos dentro de su época y de su contexto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Sebastián Salgado. Dentro de la fotografía latinoamericana, Sebastián Salgado es posiblemente el mayor exponente que tenemos a nivel internacional todavía en vida.
Salgado es un fotógrafo al estilo de Cartier-Bresson, pero Salgado también tiene sus detractores. La gran crítica americana Susan Sontag, les recomiendo, hay un libro que escribió Susan Sontag en los años 70 que habla, que se llama On Photography. Si lo pueden encontrar, cómprenlo y estudienlo porque es verdaderamente inspirador. Pues Susan Sontag en los años 90 criticó duramente a Salgado porque decía que comercializaba con la miseria humana haciéndola ver bonita. Cogía la miseria humana de todas estas minas y todo esto y de todo del hambre de África y lo hacía ver tan hermoso que las vendía y comercializaba con ellas y después no repartía nada de todo eso. Eso cada uno que corte por donde quiera. Pero no hay duda de que Salgado, dentro de su fotografía documental y social, es uno de los grandes maestros. La hizo toda la vida. Hoy en día es difícil, la verdad, trascender con fotografía documental o social, porque siempre lo van a comparar a uno o con Salgado, o con Cartier-Bresson, o con algunos de los grandes maestros del patio. Por eso les digo a cada uno que contrario un poco a lo que dice Herminio, señores, salgan y tiren fotos, y si se parece un poquito a lo que ha hecho un gran maestro, no se preocupen, que después que hayan tirado 3,000 fotos, ya a ustedes les tiene que salir un poco su personalidad, y si no les salió, pues entonces vendan la cámara y se pónganse a barrer, como dice. Lo importante es salir y tirar las fotos. Después de Salgado tenemos por aquí, ¿quién conoce a Sally Mann? ¿Alguien ha oído de Sally Mann? Sally Mann es una de las grandes fotógrafas americanas. En los años 80 ella realizó un reportaje de su familia que se llamó Immediate Family. Su trascendencia dentro de la fotografía se debió a que su obra fue muy criticada, a pesar de que es técnicamente hermosa. Las fotos son hermosas, pero su trascendencia se debió a que fue chocante la manera en que mostraba el desnudo de sus hijos, hijas y sobrinos, siempre en poses más o menos sugerentes y o eróticas y o de tipo de calle. Hubo protestas incluso en museos porque estaba enseñando su fotografía. Aparte de eso, es una extraordinaria fotógrafa, pero trascendió por eso. No les estoy diciendo con esto que trasciendan con la fotografía de shock, que para eso ya hay muchos, ya tenemos a muchos, a Andrés Serrano y a unos cuantos por ahí que hacen unos cuantos disparates. Perdón, no quiero criticar a nadie porque después lo acaban a uno. Pero es la realidad, ¿no? Encontrar el nicho de cada uno es importante para que, como decía Herminio, cuando vean una foto suya, sepan que la foto es suya. Todo el mundo, ustedes tienen que saber distinguirse. Hoy en día es demasiado la parte técnica de la fotografía, ya nos la dan tan fácil. Ya, yo recuerdo lo que era tirar una foto con flash en 1975. Señora, había que saber aritmética para eso. Mira, lo que han tirado fotos con flash en 1975, 1980, con cámaras totalmente manuales. Óyame, eso había que ser un medio brujo. ¿Quién? ¿El qué? Ese es el Ancelado. Este no. ¿Tú no traes con Ancelado? No traje nada de Ancel. Pero no había seguro. Saca los nubes. Este es el señor Chema Madoz. Yo oí, cuando supe que Herminio iba a estar viniendo para acá, yo me puse a investigar un poco, y yo sobre esto a Herminio le va a gustar, porque esto, la simbología de Chema, él desarrolló lo que yo llamo un movimiento de simbología en la fotografía, y en eso él desarrolló su nicho. Obviamente, qué sencillez, pero qué foto más hermosa. O sea, cuánta sugerencia hay en esa foto. Y él desarrolló su carrera en base a eso y hoy en día es de los fotógrafos más premiados de España. El señor Chema es, José María Amadós, es uno de los fotógrafos a los que yo más admiro, tengo un par de libros de él, y,
no ha llegado a cotizarse a nivel internacional dentro de subastas y de precios de fotografía, donde yo creo que él debe estar, pero no, no me cabe duda que en un futuro él puede llegar a esos niveles. Me parece que trajeron un par de... Mi señora trajo un par de fotos de nuestra colección que parece que quiere que le demos un... Bueno, ya hablamos de Cartier-Bresson. Hay que ver la chispa que tiene el señor Cartier-Bresson. Es muy importante. Cartier-Bresson se vanagloriaba de que todas las fotos que él tiraba estaban perfectamente enmarcadas. Si ustedes miran las fotos de Cartier, ustedes van a ver que en todas las fotos impresas de él se nota el recuadro negro del negativo. Cartier-Bresson nunca cropó una foto. Imagínense la visión de este señor. Hoy en día, yo debo reconocer que mi workflow digital, cuando salgo a tirar fotos, ya yo tiro fotografía pensando en cómo la voy a cropar. Porque veo algo hermoso y de repente digo, y si después yo quiero meter un poquito de aquel lado y de esto, no, déjame tirar, son tantos megapíxeles, no importa, para imprimirla 11x14. O sea, es tan fácil hoy en día hacer esas cosas en Photoshop. Dígame si estoy equivocado, yo no sé. Pero a mí digitalmente, después de tirar muchas fotos, el workflow me ha cambiado. Yo sé que algunos fotógrafos clásicos se van a rasgar las vestiduras cuando oigan esto, pero... Ruth Orkin. Ruth Orkin es el perfecto ejemplo, como decía Herminio, de la foto que hizo a una fotógrafa. Generalmente es un caso muy raro. Un fotógrafo se hace famoso por un trabajo de años, por unas series extraordinarias de fotos, y no por una foto. Yo conozco un par de fotos más de Ruth Orkin, eso es todo lo que conozco de ella. Sin embargo, esta foto la lanzó a la fama y se ha reproducido incontables veces. Como comenté anteriormente, a mí me parece un poco demasiado perfecta. Me parece como que todo está tan bien montado. Dentro de esa perfección, en una ocasión hace poco tiempo estuve conversando para ver si podíamos adquirir alguna de las obras del señor Howard Schatz. Algunos de ustedes a lo mejor no lo conocen. Howard Schatz es un fotógrafo americano que se hizo famoso por las fotos dentro de piscinas con iluminaciones extraordinarias de modelos, ya sean vestidas, desnudas. Hablando con varios galeristas me dijeron, Ángel, te recomiendo que no las compres porque no se cotizan a nivel coleccionista. Y mi pregunta fue, ¿por qué? Si son fotos tan hermosas. Y dice, porque el señor utiliza un director artístico para tirar sus fotos. Y yo me quedé como, o sea que él simplemente lo que hace es apretar el obturador. Y dice, bueno, sí, él desarrolla la idea, pero después la modelo la viste un señor, después otro le pone los colores en la piel, otro le pone tal cosa, y eso verdaderamente no cotiza a la hora de pagar dinero para algo que eventualmente uno cree que puede coger valor en el futuro. Hoy en día, para los que no conocen la obra de Schatz, hoy en día está muy vista en las calles, en la campaña de pintura popular, El color de la vida. Eso son simplemente fue copiado de la obra de Schatz de hace 10 o 15 años. Está muy bien hecho, no hay duda, pero eso ya se había hecho anteriormente. Espero que estas pequeñas muestras les hayan enseñado, les hayan mostrado cómo históricamente algún fotógrafo ha trascendido, en base a qué y en base a un momento histórico en que han aprovechado su presencia y han desarrollado lo que querían hacer en ese momento. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.
La verdad es que después de oír estos dos señores, me toca algo bien difícil. Pero yo tengo un as debajo de la manga. Y es que me voy a basar en la obra de grandes artistas dominicanos. Sí, gracias. De grandes artistas dominicanos. Escogí 7, igual que Ángel, para que veamos algo de su obra. Yo entiendo que son fotógrafos también trascendentes y entiendo que tenemos la oportunidad de aprender mucho de ellos también. Ustedes me van a excusar, solamente escogí esos 7 en este orden. Escogí 3 que entiendo que son grandes maestros de la fotografía dominicana. Cogí un maestro que supone para mí la transición. Los primeros 3 son fotógrafos que más bien tenían mucha influencia costumbrista. Y el fotógrafo de transición, que es Luis Nova, entiendo yo que un maestro que empezó a seguir la conceptualidad para mostrarnos sus obras. Y finalmente termino con 3 fotógrafos de conservación para que podamos ver también otra parte de la trascendencia que tiene que ver con la conservación del medio ambiente, que es algo que nosotros entiendo que debemos prestarle mucha atención también. Voy a comenzar con Domingo Batista. Algunos de ustedes lo conocen. Se trata del fotógrafo dominicano más premiado y también el que tiene mayor legado editorial, más libros hechos. Le podemos llamar como el poeta de la imagen. Así quiere él que le llame también. Entonces, Domingo, si podemos ver la primera imagen, escogí 5 imágenes de él y comienzo con esta, que es una imagen bien interesante. Una imagen que muestra una cara de la muerte por doble partida. Es una imagen que tiene un símbolo de la muerte, el cáncer, y al mismo tiempo presenta un animal muerto. Esta imagen que ustedes ven fue catalogada como obra maestra por el Instituto Ansel Adams. Él, dentro de un grupo de 55 fotógrafos que estaba en Arizona haciendo un workshop, cuando él presentó su obra, escogieron varias obras de él dentro de los distintos portafolios, y esta, por ser la obra que mejor representaba el sistema de zonas, fue catalogada como obra maestra. Vamos a ver otra. Este es un paisaje que ha ganado concursos. Es muy interesante. Yo le decía ahorita que Domingo Batista es el poeta de la imagen. Tiene mucha influencia de dos poetas dominicanos. Uno de ellos es Pedro Mir y el otro Franklin Mieses Burgos. Si ustedes recuerdan, hay una poesía de Pedro Mir que se llama Contracanto a Walt Whitman. Entonces, para Domingo Batista, cuando él concibió e hizo esta obra, era un contracanto a Ansel Adams, que es su fotógrafo más admirado, por cierto. Esos picos nevados de Ansel Adams que tienen esos grandes contrastes. Él quería en el trópico buscar una forma de mostrar eso también, y lo encontró con el infrarrojo. Hizo este paisaje en una con una placa de 4x5. Y bueno, esto fue el resultado. Fue una toma obviamente magistral. Y ha sido una imagen premiada internacionalmente también. La otra, por favor. ¿Quién no conoce a don Pedro Mir? Esta imagen yo la escogí también porque representa una forma de un pasaporte de llevar un maestro a través de otro maestro, la mirada perdida de don Pedro a través de la mirada de Domingo, que lo captura y nos lo muestra.
Por ser precisamente, tiene un significado especial por ser precisamente el literato o el escritor que más lo ha influenciado a él. La otra, por favor. Esta imagen acaba de ganar en la revista Black and White la medalla de oro en photojournalism o como fotoreportero. Es una imagen maravillosa de que recuerda mucho casualmente a la poesía de Don Pedro Mir, esos hombres forrados de músculos morenos, como decía Don Pedro. Y como fotografía blanco y negro, tiene un balance perfecto. Aparte de eso, yo quiero destacar que esta foto también es, como fotografía de color, es una joya también. Él la hizo de dos maneras, con infrarrojo, en blanco y negro, y la hizo a color también. Y ambas han sido premiadas, pero esta es, llama la atención, casualmente porque es un premio muy reciente de la revista Black and White, del anuario del 2010. Y esta no podía dejar de mostrarla en la Casa de las Chivas. Domingo tiene los chivos y las chivas, son parte de su obra. Y para una fotografía color, que yo quería mostrarle también, porque todas las anteriores eran blanco y negro, quería mostrar esta porque además es una sátira, así lo define él. Nos muestra el humor de Domingo. Él decía que en las casas de los campos, a veces son gente que son como los chivos, unas viejas, unas jóvenes, y que al primer bocinazo se asoman a la ventana para ver qué es lo que está pasando. Seguimos con otro gran maestro, Natalio Puras Penso, Apeco, ido a destiempo, justo el año pasado acaba de cumplir un año realmente, el 16 de enero. Apeco era una persona con un gran sentido del humor, era histriónico, teatral, y eso se lo imprimió a su obra. Pero aparte de eso, yo lo catalogué como un cronista incesante. Tuvo una carrera muy dilatada que le permitió probar distintos estilos y además documentar distintas cosas. En Santiago se le conoce principalmente por ser fotógrafo social, aparte de ser un gran artista. Muchas personas que se casaron en Santiago, en la zona norte, fueron fotografiadas por Apeco en sus bodas. Vamos a ver otra imagen. Era una persona que aparte de ser muy creativo, también le lanzaba una pregunta directamente al espectador. No podía pasarse por una fotografía de Apeco como si tal cosa. Realmente era un provocador. Vamos a ver otra. También yo le decía que él era un cronista incesante porque realmente iba recopilando una serie de su Santiago natal. Vamos a ver la otra imagen. Okay. Es una muestra de sus fotos de sociales, una quinceañera, vamos a otra. Santiago, el enamorado de Santiago, no podía dejar el de incluirla. Seguimos. Voy a cerrar un poquito para que nos dé tiempo para hacer las preguntas y respuestas. Esta es una imagen, yo diría que es la que define a Apeco. Artísticamente es la que más me gusta dentro del contexto social y que documenta muchas de las costumbres de su tiempo. Vamos a ver, nota. Seguimos. La fábrica de tabaco. Y fíjense esta imagen. Esta jovencita, uno no sabe si es ella la mamá
con ya con cuatro niños y tal vez embarazada, o es la hermanita mayor en el norte, en las montañas. Pasa mucho esto, que las niñas se la llevan desde tempranito, dicen que están de provecho ya de 13 años, 14 años, según la vean robusta, y se las llevan, y se casan y hacen familia. Y cuando uno viene a ver a una persona jovencita, de repente tiene 3, 4 muchachos. Esta forma de documentarla, aparte de que se ven los niños en toda su miseria, con la barriga llena de lombrices, y me van a excusar si soy muy... sí. Entonces, al lado de un barranco, para ponerlo todavía más dramático, sigamos. Seguimos con Wilfredo García. Wilfredo fue catalogado como por Janet Miller como el padre del realismo dominicano. Tengo unas cuantas obras que conseguí de él. Seguimos una vez. Esta, para mí, artísticamente, de las que pude conseguir a través de sus sucesores, es la que más me impacta. Esto es un paisaje. ¿Sí? Fíjense, una de las cosas interesantes que tiene Wilfredo es que nos muestra la realidad tal cual. ¿Cuáles son las pertenencias de estas personas que no tienen nada? Uno puede, a veces la gente tiene un bibi. Este señor que tiene una sonrisa, también le va a hacer falta parte pelotero. Él lo mostraba a la gente del campo con sus pertenencias y sus carencias. Yo quisiera esta foto, que es la última que tengo de Wilfredo. Dame un chip atrás, ¿no? Ok. Resaltar esa forma, a veces tan desgarradora, de plantear. En la cara de la gente se le puede ver cuál era la realidad de esa gente. El grupo Jueves 68, que se fundó en Santiago, no solamente presentaba la foto de manera artística también. Se puede decir que era un grupo que estaba en contra de Balaguer y usaban las fotografías, aunque de forma artística, pero definitivamente que eran fotos de denuncia en su gran mayoría. Y tanto Wilfredo García como Domingo Batista son fundadores de ese grupo. Seguimos con Luis Nova. Esta foto, que fue ganadora de un concurso sobre la alimentación, era una crítica fuerte en su tiempo al tema de la especulación. De hecho, la foto se llama, casualmente, Mártir de la Especulación. En aquel tiempo, estamos hablando de principios de los años 80, la gente quizás no lo recuerda, pero el tema del precio del pollo era un tema de seguridad nacional casi. O sea, los dueños de la finca de pollo tenían que ir al palacio y ponerse de acuerdo para que se mantuviera lo más bajito posible y no se desencadenaran movimientos sociales. Así de importante era el tema de la carne de pollo en aquel momento. Y Luis lo documentó para la historia con esta foto. Excelente, que sintetiza muy bien ese momento. Si ustedes fijan, la tarja de arriba es un código de barra. Seguimos con la otra. Bueno, esta foto, ¿qué decirle de esta foto? ¿Quién no la conoce? Esta foto fue la primera foto que ganó un gran premio en la Bienal de Artes de la República Dominicana. Creo que fue la foto que consagró a la fotografía dominicana. Y esto gracias a Luis Nova. Tengan presente que no hay nada de Photoshop. Ese señor tenía un reloj amarrado. Se hizo el sofá con la misma tela del señor. O sea, todo lo que está ahí que ustedes ven se hizo en base a iluminación. En aquel tiempo se usaban, creo que las primeras luces de LED, que solamente usaba Luis Nova y
y Reyito, así mismo me lo enfatizó él, Reyes Vélez. Bueno, este es parte de su obra más reciente, donde los líquidos toman forma, y es realmente manifiesta la realidad interior de Luis, cómo fluye. Luisa 3D, que nos la presentó en el pasado fotoimagen, estaba llena de color y una forma maravillosa de plantear el tema de los fluidos. Vamos a ver otra foto. Okay, entonces la fotografía de conservación tiene un carácter en estos días de... entiendo yo que tiene un legado muy importante. Voy a empezar con una fotografía de Enrique Briones, José Alejandro Álvarez y Eladio Fernández. Esta foto presenta los dos picos más altos de la República Dominicana y del Caribe, Pico Yaque y Pico Duarte. Ven ustedes parte de las tierras deforestadas de la República Dominicana. Ahí es donde llegan las aguas que luego se reparten por los principales ríos del país. Aparte del... quise poner esta toma en contraste del lago Enriquillo, porque Pico Yaque y Pico Duarte son los puntos más altos del Caribe, pero también el lago Enriquillo es el punto más bajo. Seguimos. Esto es en Pedernales. Esto es una forma de presentar la naturaleza con una mirada diferente de un punto de vista artístico. Seguimos. Esto es Alto Velo, las colonias de Bubis. Ok, esto que ustedes ven aquí es Nalga de Maco. Nalga de Maco es en la línea suroeste, está en la frontera. Y ahí es que nace el río Artibonito, que es el principal río de Haití. Y ustedes están viendo toda esa parte deforestada. Imagínense, lo que ustedes están viendo ahí es el futuro de Haití, en otras palabras. Si vemos la otra, que le sigue, que también es una imagen asociada a Nalga de Maco, Mota. Fíjense la anterior. Ok, fíjense que... No, volvimos para atrás. Ok. Eso está completamente deforestado. Entonces, eso me da una idea de lo urgente que tenemos que trabajar para poder conservar el futuro de la República Haitiana. Está en nuestras manos y en nuestras montañas. Lo que ustedes ven aquí es Valle Nuevo, hacia el oeste, hacia Ocoa. Como ustedes ven, Valle Nuevo, una área protegida, totalmente forestada, con pinos. Sin embargo, las montañas de allá están totalmente necesitadas de foresta. Seguimos. Ok, esto es Valle Nuevo también. Esto es Sierra Baruco. Esto es en Casabito, para que ustedes vean el poder destructivo del fuego. Y estos son carbones en Sierra Baruco también. Fíjense, esto que ustedes ven aquí es Zapotén. Lo que algunos de ustedes están aquí ya han ido a Zapotén. Y lo que ustedes pueden percibir como niebla realmente es niebla mezclada con hornos de carbón. Hay humo y eso se está acabando. O sea, la manera que se ha destruido Zapotén es alarmante. Yo no tengo palabras suficientes, esto es lo mismo. Para decirle todo lo que ahí había antes, un bosque húmedo hermoso que se ha ido para siempre. José Alejandro Álvarez es quizá el fotógrafo más premiado de los fotógrafos nuevos de República Dominicana a nivel internacional. Su obra como fotógrafo submarino es maravillosa. Super Murciélago, usted ve que tiene los recursos distintos de reflexiones. Él los puede usar de manera muy interesante, distintos recursos. Vamos a ver la otra para que vean otro. Ok, estos son los claroscuros en el barco El Limón, en la caleta. Eso ya no existe, así como podemos ver también que la fotografía tiene un carácter de preservación de la memoria histórica.
Seguimos, eso es una raya americana. Esta foto fue cogida entre las 20 mejores fotos del año pasado en una revista inglesa. Son peces lábridos y realmente es una foto increíble. Seguimos con la otra. Eso que ustedes ven ahí es un macro. Ese pez mide una pulgada. Y esa obra también fue ganadora de un concurso internacional. O sea, una pulgada es nada. Y fíjense los detalles que él consiguió, José Alejandro. Seguimos con la onda submarina, esta vez con Eladio Fernández, planteándonos un punto de vista diferente, tratando de acercar la naturaleza hacia nosotros a través del arte. Esto es en el Santuario de la Plata, santuario de mamíferos submarinos, sí. Una ballena jorobada. Seguimos. Son tiburones. Eso es tiburones también, Jardines de la Reina en Cuba. Seguimos. Este también de lado, es un mangle botón. Fíjense como el drama que se puede capturar con las sinuosidades de ese árbol. Seguimos. Igual, también entornos que son naturales, que a lo mejor muchos conocidos por nosotros, a través del arte, comenzamos a valorarlos y proteger los recursos que allí se encuentran. Esto, como ya ustedes saben, es de salinas inagotables. Yo tuve el privilegio de ver esa toma el día que Eladio la hizo. Y eso parecía que no estaba ahí. El tema de la seda es una cosa maravillosa. El agua llegaba hasta ahí y producía ese efecto. Y mucha gente ha hecho... Él dice que le va a pegar fuego a ese barco para que no lo vuelvan a fotografiar. Esto es en los charcos de Amajagua. Le dicen el cangrejo, una toma maravillosa. Fíjense bien, esto es una cigarra naciendo, es un momento increíble. Justo cuando uno piensa que no puede haber algo más chulo que eso, de ese mismo sujeto, vamos a ver ahora una secuencia de cómo ese mismo sujeto cuando nace empieza a desplegar sus alas. Esto es un búho en Cuba. Esto es muy interesante porque es un ave que pelágica, quiere decir que vive durante el año entero volando en el mar. Es un ave marina. Lo interesante de esta foto es que fue tomada en Valle Nuevo, que es un bosque de pino. Y la razón, lo interesante de esta foto, que es documental, es que esta especie anida en Sierra Boruco, en Loma de Toro, se llama el diablotín, y no se había documentado para ningún otro sitio del país, y creo que ninguna otra isla, solamente la española, ahí es que anida. Sin embargo, esto lo encontraron en Valle Nuevo. O sea, la fotografía sirve también para documentar. El solenodonte que vimos ahorita, vamos a ver un poquito, no te acusan. El solenodonte es una especie rarísima, endémica de la española, uno de los 10 animales más raros del mundo, porque tiene la particularidad que es venenoso. Seguimos. Es una orquídea rarísima también que encontraron en el hoyo de Pelempito. Tuvieron que volver, eso hizo que la fotografía hizo que se hiciera una expedición y descubrieron que solamente se había visto reportado una sola vez en toda la historia del país. De manera que fue un segundo reporte. Esto es una muestra de cómo la naturaleza se ha ido afectando. Este es el agua Enriquillo, ahí había un muelle antes. Lo que ustedes van a ver ahora, ustedes dirán, bueno, pero ahora tiene el muelle, ¿y qué pasó ahí? Y tiene más vegetación. Lo que sucede es que el muelle que ustedes vieron, que es una foto de hace 4 años, estaba mucho más allá. El lago ha ocupado lo que era el bosque que estaba detrás de aquel muelle. Y entonces ustedes pueden ver que han tenido que hacer otro muelle para poder acceder al lago. Esto es una forma de documentar distintos procesos de especies. Este es un chicuí,
alimentándose, y este es un zumbador alimentando a sus polluelos. Y finalmente tenemos estas dos fotos. Estas son de gaviotas reidoras, donde se documenta el cortejo y el apareamiento de la especie. Con eso terminamos.